De fet, estem avui jornada vaga aquí a la concentració de Mecaplast. SCA Mediona, tu com a president del comitè i membre de CGT, com esteu actualment la situació? A ver, actualmente la situación, tuvimos ayer una reunión en Barcelona con la empresa y la parte mediadora y en principio, bueno, ayer no es que hubiese mucho movimiento de situación, pero a ver, ellos recortaron algo, nosotros un poquito, se empiezan a acercar las posiciones, pero aún hay bastante diferencia porque, a ver, fundamentalmente lo que pasa con las recolocaciones es que hay una pérdida bastante notable del poder adquisitivo del personal que pretenden recolocar. Entonces lo que intentamos es que esta pérdida de poder adquisitivo no se note o no sea tanto y procurar que los trabajadores que puedan ser recolocados tengan un sueldo digno y tengan algo apropiado a lo que es este movimiento que pretende de tanta gente, que en realidad es un... A ver, no tienen la necesidad, porque no es por motivos económicos, que lo ha reconocido la empresa, que hay, ellos tienen beneficio. Lo que intentan hacer es, por motivos organizativos y productivos, una recolocación. En principio eran 150 personas, ahora son 136 personas las que estarían afectadas por el ERE esta decisión. Y bueno, lo que se intenta es, en principio, nuestra postura era el no a este cierre de esta sección de la fábrica. Lo que pasa que, como todos sabemos, paralelamente tenemos que ir negociando las condiciones apropiadas de manera que el coste para los trabajadores sea el mínimo posible. ¿Cuántos trabajadores tiene actualmente SCA Mediona? A ver, en Mediona creo que son aproximadamente unos 216 trabajadores ahora. Como comité, ¿qué es lo que reclameu a la empresa como condiciones innegociables? A ver, nosotros ahora lo que estamos es que, a ver, en que haya un plus de traslado para las personas que sean recolocadas en año, que se les pague el alquiler durante 5 años. En principio los 2 primeros años una cantidad, luego sería otra cantidad, que se reconozcan las categorías, la antigüedad. Se reconozca el salario actual, porque ahí hay una pérdida de salario bruto en lo que es Ayo, en la provincia de Navarra, en lo que es en Tarragona, en Valls, habría una pérdida de salario bruto de 2.000 euros al año. Sí que también es cierto que las retenciones en Navarra son algo menores que aquí. Y bueno, lo que pretendemos es eso, que sean las mejores condiciones posibles para el trabajador.